pesa, man. Te voy a ayudar. Agárreme aquí, ¿sabes? Y porfa. No hay ni una tijera para volar el pelo que le cae en los ojos, va. Por favor, reaccione. Romper la camisa porque está bien de calor, digo yo. No, no. Aguantar. No. No respires así. Respira despacio. ¿Será que escucha cosa? Yo digo que sí, ¿qué? Mario, ¿me escuchas? Bien, digo. Si no escucha, quiero hablar a la muda. Mario. Ya estuvo Mario. Mario, ya, por favor, volvé. Verga, mano, se encuentra bien, loco. ¿Será? Mario, Mario, por favor. Mario. Ay, no, se fue otra vez, muchacho. Se fue otra vez, muchacho. Mario. Ay, no. Ay, Dios mío. Se fue otra vez, muchacho. Ayúdalo. Mario. Muchacho. Ay, Dios mío. ¡Reaccione! Mario. Ay, Dios mío. Mario. Mario, ¿ya estás bien? Mario. A la mierda. Mario. Se lo llevaba la moto, era que malo va. Se lo puede caer. ¿Y cómo sí, lo que pasa es que la bola de talegazo. Ese es como un bolo, más que todo se refuerza y se baja y tiene un bolo. Mario, ya, respira despacio. Ya, tranquilizó. O sea, sí respira, pero no sé, porque me imagino cuando él le pega, sí, porque le pegan como que trabona el corazón. Mario. Ya, Mario, volvé. Reaccioná, Mario, ya está volviendo, mire. Un rato abre los ojos y un rato los apaga. Ok, no, y nadie se retuerce, nadie queda. Ah, mis guachos, ahí sí. Nos quedan los siotos, bien. Hectáreas. Mario, ya está bien. Deme la corcha ahí, amor, yo digo yo. Ahí consuela su novio. Ya,
¿Ya le pasó? ¿Ya le pasó? Ah, no, no, suerte, mucho. Ya le pasó. Ya. Mario, ¿ya estás bien? ¿Ah? Cuéntame, ¿puedo hablar tan bien? ¿No le sale la voz? No, pues. Porque poco, no sé si se cagó, no sé, pero dice. A la bestia. No creo. ¿Qué? Mario. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, se va a ya no hay agua pura para que le den, ¿verdad? No hay. Otra vez. ¿Te vas a sentar allá? Dios mío. Allá en la tablita, digo yo. ¿Me está si quieres sentar en el trozo? ¿Qué trozo? El que está aquí. Yo como estaba así, él lo toma porque nosotros le estábamos dando, más bien como ajá, que lo estábamos ahogando. Ajá, es cierto, sí. Pero ahorita sí ya se puede tomar ya. Pero va que otra alcohol, porque como yo siempre sufro de cosas. Sí, eso es lo bueno, así como ustedes deberían de cargar, porque uno nunca sabe cuándo. No, dice la serie que también pensando bien en su tubito, está bien, chévere. Hay que preocuparse por los dos. Bien. Es que si, tal vez en mi caso te da voz y él está ahí, te puede ayudar, va. Exacto. Así sí, como ahorita yo, me ayudaste, o sea, vos. Sufro de eso también, pues, y ando mi pastita y mi alcohol, y ahorita que me acuerdo que el alcohol. Ajá. Porque la otra vez sí nadie cargaba alcohol, ¿verdad? Nada, sí, a pura agua lo... Ajá. No sé si lo volvimos, porque hoy también el alcohol casi nada, ¿no qué? Ya, no. Así. Es que el alcohol ya no viene como antes. Esto es pura agua. Pura agua. Hoy ya viene pura sí, agua. Y si lo prueba, está dulcito. Uh-huh. Oh. Pura agua. ¿Ah? Ah, no ha venido, señora. ¿Qué dice el baby? No. Deja que le pase ahí, despacito. Que le pase un poco de eso. ¿Qué se le está pasando? Que le pase. Lo que pasa es que si está peor, ahorita lo alteramos. Se queda como... Sí. Y me imagino que le duele el corazón. Ahorita me queda como cansado, te podría decir. Ah, sí. ¿Qué te agarró, güey? No, que tú no puedes todavía hablar, güey. No puede. Te estás recuperando. Sí, es que cuando yo miré cuando ya iba vos y le estaba preguntando al ping-pong, cuando escuché la chela y gritó. Ah, ¡Mario! Y cuando me salieron corriendo, para la madre, yo salí corriendo yo también, ¿por qué? Que trabaja. Sí, mire. Ah, tú sí, por ahí. Imagínate que eres así, imagínate, yo me sofoqué solo en lo que lo cargamos y todo, y peor así como está el afectado, es más peor, ¿va? Sí. Está bien. Y viera cómo se hacía y cómo, o sea, la fuerza que hacía cuando estaba ahí, ¿cómo decirle así? Con el dolor, pues, los gatos. Ay, Mario. Es que estaba convulsionado, es como convulsión, así por eso. Sí, es como. Me asustó cuando él dijo así y se vio en la cámara también que le blanquearon los ojos, se los pidió hasta arriba, mira vos, se trabaron los ojos. Se trabaron los ojos, sí. Y hasta acá, no sé si él tiene medicamento en su casa o algo. ¿Sabes si tendrá? Eso es lo que. Ajá. La otra vez cuando fuimos a su casa, me acuerdo que su papá le dio un frasquito de pastillas. Ah, pero no sé si eran para eso. Si tenés de cargarlo, digo yo, pues, por si de repente, porque uno no sabe en qué momento lo ataca eso, ¿no?
Ah, porque sería bueno cargar su, si tienes un medicamento. No te enteres, Mario, te enteres despacio.